Gracias por suscribirte. La infanta Sofía de España en el castillo de Saint-Donat. Sus primeras fotos galesas. La infanta Sofía de España ha llegado al Buc Atlantic Colli de Gales. La prueba está en cuatro fotos difundidas por sus padres, el rey Felipe VI y la reina Leticia de España. El martes 29 de agosto de 2023 se abrió una nueva página para la infanta Sofía, la de la escolarización en España y la vida con sus padres en el Palacio de la Zarzuela. La segunda hija del rey Felipe VI y la reina Leticia de España, que desde muy pequeña ha asistido al Colegio Santa María de los Rosales de Madrid, ha volado a Gales, siguiendo los pasos de su hermana mayor, la princesa Leonor, hace dos años. La joven de 16 años comenzará allí sus dos últimos años de secundaria, cursando el bachillerato internacional en el UC Atlantic Colli. Para marcar la partida de su hija menor hacia esta nueva vida, la pareja real española compartió ese día cuatro fotos privadas, en las que aparecían los tres junto con su perro labrador Shan mientras la princesa Sofía se preparaba para abandonar su casa con sus maletas. Esa misma tarde se publicaron cuatro fotos más. Pero esta vez, la hermana pequeña de la princesa Leonor, que ha comenzado su curso de formación de tres años en el ejército, había llegado al Reino Unido. Con el atuendo que llevaba para el vuelo, un pantalón cargo khaki de la marca española Stradivarius, un crop top negro, una camisa grande de cuadros blancos y negros de H&M y zapatillas deportivas blancas, la princesa Sofía estaba radiante en los terrenos del castillo medieval de Saint-Donat. Es en este magnífico entorno, rico en historia, a unos 30 kilómetros de Cardiff, donde se encuentra el establecimiento británico de los Colegios del Mundo Unido. Esta organización internacional sin ánimo de lucro, fundada en 1962 y presidida por la antigua reina Noor de Jordania, cuenta con 18 escuelas y colegios internacionales en cuatro continentes: Estados Unidos, Europa, África y Asia, donde estudian alumnos de entre 16 y 19 años procedentes de más de 150 países, seleccionados por sus méritos y potencial, y muchos de ellos becados.